Buenas tardes, mis amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Bases. Les doy la más cordial bienvenida en este martes 21 de noviembre, una vez disfrutado de este puente vacacional. Venimos de una vez más a poder transmitir con ustedes completamente en vivo. Son las 11:59 en punto y nosotros comenzamos para poder transmitirles a ustedes la información más importante, más oportuna, relacionado con la inocuidad de los alimentos. Les recordamos que ya están disponibles nuestras redes sociales. Estamos en Inoco TV en Facebook y estamos en Inoco.tv en Twitter para poder contestar y resolver todas sus dudas y cuestionamientos a lo largo de la transmisión del día de hoy. Recuerden, estaremos 60 minutos revisando un tema que es sumamente importante abordarlo y de esta manera a lo largo de todo el proceso de este programa del día de hoy podremos identificar sus dudas, sus cuestionamientos que con todo gusto estaremos resolviendo. Recordarles también que tenemos nuestro chat en línea, estamos completamente en vivo, dispuestos y completamente disponibles para poder resolver todos sus cuestionamientos o todas sus dudas que pudieran presentarse a lo largo de la plática que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Recordar también que pueden solicitar su calendario de Inoku Academy, en donde ya estamos por terminar el año, pero aún contamos con fechas disponibles para que puedan ustedes recibir toda la información al respecto y de esta manera puedan ustedes continuar con su formación dentro de la inocuidad alimentaria, ya sea como coordinadores de sistemas de gestión, ya sea como corresponsales en un sistema de inocuidad alimentaria, aquellos profesionales que se dedican a gestionar y apoyar a la industria para desarrollar sus sistemas de gestión, o cualquiera de todos nosotros que forjamos todos los días el compromiso con la inocuidad alimentaria. El tema del día de hoy que vamos a abordar es un elemento sumamente importante dentro de los sistemas de gestión. Es un elemento que permite, en pocas palabras, dicho sea de paso, corroborar la eficacia y corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos internamente. Me refiero a las auditorías internas y en el programa del día de hoy vamos a aprender y vamos a revisar los factores clave o los elementos que no debemos dejar de considerar dentro de la gestión o del ejercicio de la autoverificación interna o auditoría interna, como comúnmente le llamamos. Nosotros ya comenzamos 60 minutos de inocuidad e información pura en oro molido y nosotros en este momento comenzamos. Las auditorías internas forman un elemento sumamente importante dentro de los sistemas de gestión. Como se los comentaba, es un elemento que se considera dentro de la normativa a nivel nacional e internacional para ser gestionada por las compañías que trabajan productos, bienes o servicios. De esta manera, las auditorías internas nos van a permitir, como empresa, permitir evaluar los requisitos o los criterios internos establecidos en la compañía y poder determinar el nivel de cumplimiento a través de diferentes estrategias de muestreo, de inspección y de toma de datos para poder analizarlos y de esta manera poder determinar el nivel de cumplimiento contra hacia un objetivo de acuerdo a las especificaciones o a la dirección estratégica de una organización. Los procesos de verificación siempre han sido sumamente importantes y las auditorías, precisamente, uno de los principales objetivos es identificar los ajustes o identificar las mejoras correspondientes que hay que implementar para desarrollar un sistema más sofisticado, un sistema más completo y que nos permita aterrizar las mejoras correspondientes para evitar errores, desviaciones o situaciones que nos dejen fuera de la conformidad de acuerdo a la especificación normativa, de acuerdo a la especificación legal aplicable y, por qué no, la establecida por los clientes. Dentro de los protocolos de auditorías internas es importante considerar que diferentes regulaciones a nivel internacional y a nivel nacional podemos utilizarlas de base para poder establecer nuestros protocolos efectivos de auditorías. Está, por ejemplo, los requerimientos establecidos dentro de la normativa ISO 22000, donde es obligatorio contar con protocolos establecidos, bien diseñados y calendarizados y con la asignación de responsables competentes para poder desarrollar los procedimientos y aplicarlos a los diferentes procesos que la compañía posee. De esta manera, dentro de los requerimientos de ISO 22000 se vuelve sumamente importante el establecer los protocolos por escrito a intervalos plenamente planificados y de esta forma llevarlos a la práctica
con evidencia completamente verificable y con análisis de datos que nos permitan identificar los hallazgos y por ende los planes de mejora propuestos para erradicar las posibles desviaciones identificadas. Encontramos también una norma establecida a nivel internacional que es una de las directrices más importantes y más utilizadas a nivel mundial para la gestión de protocolos de auditorías. Me refiero a norma ISO 19011, que en su versión 2011 trajo algunos cambios interesantes para ser adoptados por las diferentes industrias. A partir de esto, los protocolos de ISO 19011 establecen todos los lineamientos de la A a la Z para poder implementar protocolos eficaces de auditorías internas, donde se intercalen y donde se incluyan, estructuralmente hablando, los procesos establecidos para la ejecución de las auditorías, establecimiento de los procesos de evaluación, la medición de los datos, establecimiento de los equipos o la selección del equipo auditor, el establecimiento de los alcances y de los objetivos para los cuales va a ser diseñada la auditoría y propiamente todos los procesos de gestión, desarrollo, emisión de resultados y propiamente el seguimiento de los hallazgos planteado como tal en planes de mejora o acciones correctivas como comúnmente lo denominamos. Las auditorías internas, el ejercicio de auditoría interna como tal se vuelve un elemento clave para poder determinar, como bien lo comentaba, el cumplimiento de un sistema de gestión. Diferentes procesos, diferentes actividades, diferentes etapas o diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de la gestión de un bien o servicio deben de ser evaluados. Y finalmente, lo que se puede evaluar, lo que puede medirse, puede controlarse. Y es precisamente es uno de los principales objetos de desarrollar o llevar a la práctica el ejercicio de la auditoría. Cada proceso y cada actividad, cada etapa de la gestión de un bien o servicio debe de estar establecido internamente los criterios, los parámetros o los controles establecidos internamente por la compañía que nos permitirán determinar la calidad o las características finales que estamos esperando en ese producto para que esto a su vez sea aceptado y sea de conformidad hacia con el usuario, hacia con el cliente o hacia con el siguiente eslabón de la cadena que va a tomar posesión del producto y darle el seguimiento correspondiente. Hablando de este tipo de especificaciones, este tipo de requerimientos, a lo que comúnmente llamamos estandarización, deben de estar establecidos en todos los niveles de la organización y dentro del alcance que está marcando la compañía dentro de sus procesos que está tratando de identificar y controlar. En ese sentido, los diferentes parámetros, los diferentes criterios estarán dados o estarán apegados a requisitos establecidos por los clientes, a requisitos establecidos por elementos normativos legales aplicables y, por qué no, establecidos también de acuerdo a la experiencia, a la expertise de las diferentes áreas del conocimiento que participan y que de esta forma pueden robustizar los controles y un manual de operaciones robusto y que traiga y que lleve consigo la información puntual que hay que cubrir dentro de la cadena interna cliente-proveedor que debe de llevar cada organización para el aseguramiento de la calidad total de sus productos finales. Estos requisitos, como tal, deben de ser evaluados periódicamente. La intención del ejercicio de la auditoría es establecer de manera escrita cómo van a ser llevados a cabo esos procedimientos, cómo van a ser llevados a cabo estos protocolos y de esta manera poder establecer las alternativas y las estrategias adecuadas a través de mecanismos metodológicamente desarrollados para permitir de esta forma establecer todos y cada uno de los puntos a desarrollar para un correcto ejercicio de auditoría interna. Es importante considerar para ustedes que los protocolos de auditoría interna son elementos plenamente auditables, se vuelven un elemento crítico dentro de los sistemas de gestión y tienen un margen o un abanico de aplicación bastante diverso. Las auditorías siempre han sido un ejercicio elemental y una de las técnicas más importantes y más representativas de la verificación interna de las compañías. Procesos de bienes y servicios, industria metalúrgica, industria farmacéutica, industria propiamente relacionada directamente con los bienes o servicios y, por qué no decirlo, la industria de los alimentos, necesita protocolos eficaces y mecanismos estratégicos para poder determinar el grado de cumplimiento de esos criterios internamente establecidos de inicio por cada compañía
por cada organización a nivel mundial. Esto es importante que ustedes lo consideren. De acuerdo a especificaciones nacionales, Norma 251 no declara en este momento un proceso de autoverificación oficial, mas sin embargo sí establece dentro de uno de sus apéndices que todos los controles y medidas de control establecidas dentro de su sistema de inocuidad deben de ser autoverificados de alguna manera previamente para poder determinar el nivel de cumplimiento. Ya a estas alturas, Norma Mexicana nos está estableciendo, nos está compartiendo la importancia que tiene la autoverificación dentro de una compañía que desarrolla procesos alimenticios. De ahí en caso podemos determinar que hace falta trabajo por desarrollar y es importante que los organismos regulatorios y las autoridades competentes que participan en la actualización y modificación de las normas implementen métodos eficaces para poder argumentar y poder reestructurar el órgano normativo para poder implementar ciertos reglamentos y ciertos requisitos que vayan orientados puntualmente al desarrollo de procesos eficaces de autoverificación dentro de los procesos que cada compañía ejerce. Las auditorías internas se vuelven un elemento fundamental dentro de los sistemas de gestión, como bien lo comentaba. Nos permiten evaluar la conformidad de los controles que tenemos a lo largo de la cadena alimentaria, encontrar la conformidad con los procesos de implementación a lo largo del proceso de producción y finalmente nos permite encontrar la conformidad de acuerdo a los criterios o características de los productos finales. Y de esta manera, con procesos eficaces de autoverificación, podremos identificar la conformidad de especificaciones normativas que internamente la compañía haya desarrollado y que de esta forma haya implementado en los diferentes procesos de manufactura que ésta desarrolla. Pero ¿cómo se desarrolla finalmente? El proceso de auditoría tiene un protocolo y de alguna manera no existe una normativa, una especificación dada que nos hable de una estructura definida o de un contenido establecido para poder desarrollarlo. Mas, sin embargo, dentro de la regulación aplicable que anteriormente les había mencionado, se encuentran requerimientos y diferentes reglamentaciones que hay que ser tomadas en cuenta por las diferentes compañías para poder desarrollar propiamente un procedimiento eficaz que cubra con las exigencias de acuerdo a los objetivos hacia la calidad o la inocuidad que cada compañía desea alcanzar. En esto podemos hablar de inspecciones por autoridades regulatorias, ya sea una inspección por segunda parte establecida por una auditoría directamente mandada por clientes o, ¿por qué no?, auditorías de tercera parte en donde podemos establecer que un organismo de certificación permitirá evaluar la conformidad del sistema para poder entregar o poder emitir la conformidad y que de esta forma ha sido recomendada a la compañía para obtener una certificación. Las auditorías se clasifican en diferentes modelos y hablamos de diferentes categorías para poderlas desarrollar. Tenemos en este momento tres tipos de auditorías a gestionar dentro de las compañías o de las organizaciones. Tenemos las auditorías de primera parte, que propiamente son las auditorías que cada compañía establece los protocolos internamente para determinar la conformidad de sus controles y de sus medidas establecidas, de alguna manera alineadas completamente a los objetivos estratégicos de la misma organización, ya sea de acuerdo a aspectos o de acuerdo a requerimientos de productividad, cuestiones estratégicas, requerimientos comerciales y, por qué no, hablando de una manera más específica, para el cumplimiento del sistema de gestión, ya sea de calidad o inocuidad, dependiendo sea el caso. En esta parte es lo que comúnmente en las auditorías de primera parte les llamamos auditorías internas. Estas son desarrolladas por personas internamente relacionadas con la compañía, son personas que propiamente poder evaluar de conformidad los requisitos y los procesos establecidos dentro de la organización. Tenemos las auditorías de segunda parte o las auditorías externas en esta situación, es donde propiamente participan elementos que no son dentro del organigrama natural de la empresa, personas que participen o que tengan conocimientos plenos de los procedimientos y de las diferentes etapas de operación.
En las auditorías de segunda parte podemos considerar que pueden ser auditorías establecidas por proveedores, auditorías desarrolladas por los clientes u auditorías desarrolladas por organismos independientes a la organización y que buscan de alguna manera a través de una perspectiva o de un ángulo distinto la interpretación de sus controles y de esta forma obtener un resultado un poco más objetivo y aterrizado a la realidad de la industria, evitando la famosa ceguera de taller. Y finalmente tenemos las auditorías de categoría 3 o las que también llamamos auditorías de certificación. En ese sentido podemos determinar que las auditorías de tercera parte son desarrolladas directamente por organismos competentes que cuentan con las licencias y los conocimientos prudentes o pertinentes para poder evaluar la conformidad de un sistema acorde o apegado a requisitos establecidos ya previamente para permitir otorgar la conformidad del sistema a una compañía y por ende recomendarlos para la certificación. Dentro de las categorías podemos encontrar una categoría más que sería adicional y esta propiamente puede aterrizarse en la primera categoría, hablando de auditorías cruzadas, en donde propiamente la misma compañía puede a nivel corporativo establecer protocolos eficaces en donde participen sus diferentes elementos líderes de los diferentes procesos y auditar entre sí los diferentes procedimientos y operaciones que determinan el alcance operativo y la conformidad, por ende, de las especificaciones de los productos finales. Los procesos de auditoría como tal cuentan con una estructura muy bien definida que a partir de normativa ISO 19011-2011 los vamos a comentar a continuación. Es importante que de inicio podamos establecer los objetivos y la planeación de los ejercicios y la estrategia de auditorías internas dentro de una compañía. Esto es hablar de alguna manera de el alcance de los procesos de auditoría, hasta qué nivel operativamente hablando van a ser aplicados y van a ser efectivos los procesos de evaluación interna. Y de esta forma, los mismos alcances o los mismos criterios establecidos para la ejecución de los ejercicios de auditoría vayan alineados directamente con los objetivos de la calidad o la inocuidad, dependiendo sea el caso, de cada organización. Dentro del establecimiento de los objetivos de la auditoría vamos a plantear los procedimientos, la cantidad de formatos, el número de documentos que vamos a estar utilizando, los criterios y las especificaciones para desarrollar las plantillas de los planes de auditoría, los objetos de evaluación dentro de los criterios, cuáles van a ser los requisitos o los parámetros para determinar las no conformidades, cuáles van a ser los métodos de respuesta ante las desviaciones y hallazgos establecidos o identificados dentro, posteriormente llevado a cabo el proceso de evaluación, y finalmente la competencia y los criterios para seleccionar a los auditores que conformarán el equipo de auditoría dentro de cada organización. Una vez establecidos los objetivos de las auditorías, es importante planificar y establecer los mecanismos de auditoría. En este sentido, tenemos que establecer los procesos o los intervalos que se van a estar respetando dentro de la misma, de los mismos ejercicios para poder asegurar un proceso constante, un proceso a intervalos definidos, un proceso a frecuencias calendarizadas en donde se asegure la verificación continua, prudente y de acuerdo a las necesidades de cada proceso de cada compañía. En ese sentido, una vez planeando los procesos de auditoría, las compañías deberán establecer protocolos y programas calendarizados muy bien definidos en donde se establezcan fechas o periodos puntuales en los cuales se van a estar desarrollando periódicamente los ejercicios de evaluación dentro de los procesos que hayan marcado en el alcance en el primer paso antes citado. Una vez desarrollando la planeación y las estrategias o los mecanismos de auditoría, es importante establecer los requisitos para seleccionar al equipo auditor. Recordemos que esto es sumamente importante abordarlo, ya que el perfil de la persona que se va a encargar de evaluar internamente la conformidad de los procesos debe de tener ciertos requisitos para cumplir un perfil completo. En este punto, tenemos que considerar diferentes factores como son los siguientes. Deben de tener completamente experiencia y deben de tener conocimiento acerca de las diferentes etapas y procesos que esa compañía está desarrollando.
Es decir, con mayor conocimiento de acuerdo a las operaciones que se están realizando, se permitirá tener un margen más amplio y un criterio un poco más acertado hacia la forma de interpretar la desviación o la conformidad del requisito que se esté evaluando. De esta forma, una persona completamente conocedora del proceso y que se ha empapado de las diferentes operaciones tendrá un criterio muchísimo más certero y preciso al momento de evaluar un requisito o un control específico. Se requiere además tener diferentes requerimientos de acuerdo al perfil personal, un perfil con honestidad que propiamente declare los hallazgos de manera clara, de manera transparente, que permite tener pues propiamente una actitud completamente ética y que sea completamente imparcial, es decir, que no intercedan ningún tipo de variables externas o relacionadas con el negocio para poder determinar la conformidad o la inconformidad de un requisito que se esté evaluando. Dentro del perfil de un auditor se debe de integrar también la parte de la formalidad y la parte de la toma de conciencia y la tolerancia hacia el auditado. Parte de los requerimientos de un auditor es ser paciente y entender que el proceso de evaluación es una situación que muchas veces incomoda y que es un requisito que propiamente al no ser desarrollado de manera continua resulta un poco tedioso y para muchos resulta una situación de bastante nerviosismo y tensión. En ese sentido, la persona perfilada a ser auditor dentro de la compañía deberá de contar con toda la paciencia y con todo el proceso propiamente de ser paciente y tener una actitud conservadora, una actitud que permita transmitir esa seguridad y esa confianza al auditado, que le permita la apertura para poder negociar o poder defender propiamente la palabra los controles que está implementando y a partir de una muestra representativa que determine la conformidad, una vez esto, darle el visto bueno al requisito que se está evaluando. Los requisitos para elegir al equipo auditor deben de estar dados por la experiencia, por los conocimientos, propiamente una persona que sea perfilada a ser auditor dentro de la compañía debe de contar con todos los conocimientos y competencias alineadas a las auditorías. Es decir, tendrá que contar con todos los conocimientos pertinentes a la norma que le permitan encontrar un campo de interpretación y un área de conocimiento más amplia, que esto a su vez se traduzca en un proceso más objetivo y más preciso de evaluación de acuerdo al requisito que se esté verificando como tal. Una persona que no esté capacitada, una persona que no cuente con los conocimientos para desarrollar las auditorías internas, no podrá ejecutarlos de una manera metodológica y por ende no podremos contar con los resultados objetivos que permitan tomar las acciones pertinentes y de acuerdo a las necesidades que realmente se están presentando en cada organización. Una vez que hemos seleccionado al perfil o al perfil de nuestro equipo de auditoría, es importante planificar y establecer los procesos de evaluación. En ese sentido, tendremos que desarrollar la estrategia de comunicación en todos los niveles de la compañía y a lo largo de todos los eslabones de la cadena de producción que participan en el proceso o el ejercicio de autoverificación, para de esta manera documentalmente establecer los protocolos y los procedimientos para comunicar los eventos próximos de evaluación, establecer la guía o el plan de auditoría que se pretende establecer en las diferentes áreas, los mecanismos de evaluación, ya sea si se van a establecer de manera global en toda la infraestructura o van a desarrollarse por áreas. Y finalmente los procedimientos de determinación del ejercicio, establecer los periodos, establecer las frecuencias, establecer la orden del día y propiamente el tiempo que se le va a estar destinando a la ejecución de cada una de las tareas de la norma. Además de esto, es importante establecer mecanismos eficientes de comunicación, ya sea a través de correos electrónicos, algún tipo de murales o información a través de postales que puedan ser, letreros que puedan ser colocados en áreas de bastante tráfico dentro de la organización, o propiamente a través de juntas corporativas en donde se puedan anunciar los procesos posteriores o los procesos futuros de evaluación dentro de la organización.
Una vez que ya tenemos establecidos nuestros protocolos, hemos definido una plantilla, un procedimiento para desarrollar nuestro plan de auditoría, hemos determinado los medios de comunicación para eventos futuros de evaluación interna, es momento de gestionar nuestros protocolos de evaluación interna. En ese sentido, tenemos que tener considerado que el protocolo, como bien lo comentábamos, debe de ser de aplicación metodológica, debe de partir por una reunión de apertura. A este nivel de desarrollo de la auditoría interna, es importante que el equipo auditor pueda compartir a los auditados los criterios que se van a utilizar de apoyos o los requisitos normativos en los cuales va a ser apegada la evaluación. De esta manera, además de los criterios deben de ser compartidos en la misma línea, los tiempos y el plan que se pretende ejecutar en ese día que se va a realizar la evaluación. De esta forma también podemos permitirle al auditado planear sus tiempos y tener la información y el muestreo representativo en tiempo y forma, y de esta forma no poder permitir evitar estropear los tiempos establecidos para la evaluación que se está desarrollando en ese momento. En la reunión de apertura también se declaran las funciones, las responsabilidades y los roles que asume cada elemento del equipo auditor y cómo van a ser los procesos que van a mediar o van a poder determinar el intercambio de información a lo largo de la auditoría de acuerdo a ese plan previamente desarrollado y que pacta los requisitos que van a ser evaluados y van a ser solicitados por el auditor para evaluar la conformidad del proceso o la actividad. En la reunión de apertura es muy importante tener una actitud proactiva, tener una actitud completamente amigable para hacer sentir seguro al auditado y de esta manera pues empezar a trabajar bajo un entorno un poco más armonizado donde se pueda disminuir el proceso de la tensión y el nerviosismo por estar dentro de un proceso de evaluación interna. El rol del auditor debe ser de tal grado que sienta al auditado como un amigo y que de esta manera puedan tener una interacción completamente nutrida que permita al auditado entender de una manera enriquecedora todos los hallazgos y los elementos en donde estamos fallando y se necesita desarrollar una mejora de acuerdo al requisito que se esté evaluando. Durante el proceso de auditoría debe de establecerse y debe de declararse puntualmente cómo se va a desarrollar el proceso de las no conformidades, cuál va a ser el criterio para identificar o determinar una no conformidad dentro del proceso de evaluación, en qué se va a basar el proceso para determinar la conformidad de un requisito, me refiero específicamente al proceso del muestreo, en donde vamos a determinar, el auditor, perdón, determina cuál es el proceso o el número de evidencia, el mecanismo de toma de evidencia para poder definir el cumplimiento o el incumplimiento del requisito evaluado. En ese sentido, la redacción de las no conformidades, el reporte de auditoría y la reunión de cierre y presentación de los resultados será información adicional que estaremos demostrando y compartiendo a lo largo de nuestra reunión de apertura. Una vez desarrollado el proceso de apertura del ejercicio de evaluación, es importante considerar ya la realización o ejecución del proceso de la evaluación. Dentro de este procedimiento podemos considerar dos variables en las que pueden tomarse de apoyo para que el auditor tenga un criterio o tenga un proceso de interpretación más certera de acuerdo al requisito que está evaluando. Uno de ellos es hablar sobre la documentación, que propiamente a partir de un muestreo representativo que cada compañía puede establecer de manera interna, podrá contar con un número suficiente de información a manera de muestreo aleatorio, que una vez evaluándolo, esto nos permitirá, le permitirá a la compañía y al auditado tener evidencia suficiente para poder redactar el cumplimiento o el incumplimiento del requisito. La evaluación de los documentos es uno de los elementos que debe de considerar claves el auditor para poder determinar el cumplimiento basado o apegado a algún criterio, al criterio establecido dentro de la compañía. Es decir, si por ejemplo están auditando norma 251 en una compañía de alimentos propiamente, la evidencia que se esté mostrando documentalmente de cierto requisito de esta norma tendrá que ser suficiente y representativo de acuerdo al criterio normativo, es decir, el debe
Cada uno de los debes normativos que nos establece este reglamento, a partir de todos esos debes, la documentación debe demostrar el cumplimiento documental de que estos puntos han sido conformes y que se están implementando documentalmente y son visibles dentro de la organización. De esta manera, el requisito o el elemento documental a través de una revisión de documentos con el auditado, directamente en proceso como tal, o propiamente documentos de oficina que pueden ser evaluados en las diferentes áreas de acuerdo a cómo vaya madurando su proceso de auditoría, podrán ser una de las herramientas y los mecanismos que puede seguir el auditor para poder darle cumplimiento a su plan del ejercicio de auditoría que se está gestionando. Otro elemento importante que hay que considerar es el proceso de la entrevista o el proceso del cuestionamiento. En este caso, es importante considerar que no solo es demostrar el cumplimiento a través de evidencia o historial que se está llevando respecto a un control dentro de la industria o dentro de una compañía indeterminada. En ese sentido, podemos considerarlo como un proceso de evaluación más allá, en donde el requisito que inicialmente demostramos como el qué haces, en este caso va a ser evaluado en esta ocasión como un cómo lo haces. Aquí es donde podemos aterrizar la idea en donde ya el auditado es cuestionado y es consultado para que explique de manera detallada los procesos y cuál es el proceso de gestión y de implementación de ese requisito o de ese control que se está evidenciando en ese momento. A partir de encuestas y a partir de la explicación detallada y específica de ese control, el auditado podrá permitir y demostrar el conocimiento, la experiencia y el control que tiene sobre el requisito que se está evaluando. Así, de esta manera, con estos dos requisitos, a través de encuestas, entrevistas y a través de evaluación documental de acuerdo a un muestreo aleatorio, vamos a poder desarrollar nuestro proceso de auditoría de una manera concreta y que vaya de acuerdo a los requisitos internamente establecidos. Durante el proceso de la evaluación de una auditoría interna, es importante que ustedes que se identifiquen diferentes elementos clave a lo largo de la evaluación. Esto es de acuerdo a los historiales que se van a estar revisando, de acuerdo a la eficacia o a la evaluación, medición de los datos que permitan determinar que la medición, el monitoreo y el seguimiento de los controles ha sido suficiente de acuerdo a los criterios internos establecidos. El proceso de evaluación también tiene que asegurar la imparcialidad de la información, en donde se exima completamente el poder dar una indicación a manera de recomendación, un proceso de consultoría en donde ustedes puedan permitir darles la orientación exacta o darles el proceso definido para poder darle cumplimiento a ese requisito que se está evaluando. Se podrá remitir únicamente a poder desarrollar las observaciones pertinentes y clasificarlas de acuerdo a la ponderación de hallazgos que hayan establecido inicialmente en su proceso de auditoría. Dentro del protocolo debemos de considerar los tiempos marcados y respetar plenamente los planes de auditoría para que de esta manera el auditado vaya sintiendo un proceso de evaluación que va fluyendo, que es digerible y que le va dejando el aprendizaje y el impacto que estamos esperando. De alguna forma, la evaluación debe de ser puntual y debe de basarse en evidencia física que pueda corroborarse, información verificable. Si no tenemos de esta manera lo antes mencionado, no podemos determinar el cumplimiento de un requisito y por ende deberíamos de clasificarlo dentro de una inconformidad que ya será clasificada de acuerdo a lo establecido en su plan de auditoría. El proceso de evaluación tiene que ser de acuerdo a todo el alcance establecido inicialmente dentro del plan de auditoría, es decir, todos los procesos y cada una de las etapas que se incluyeron dentro del plan de auditoría deben de ser evaluados en su totalidad, en donde a partir del plan de auditoría seguiremos una guía correcta, una guía completa, en donde el auditado presentará toda la información en tiempo y forma completamente fechada, completamente firmada y con una evidencia de un seguimiento puntual y correctamente establecido. Además, dentro de los procesos de evaluación es importante que ustedes consideren
que la participación del equipo de seguridad alimentaria o el equipo que está encargado de gestionar las auditorías tenga completamente comunicación efectiva al momento de gestionar el ejercicio. De esta manera podremos identificar las diferentes interpretaciones y llegar a una lluvia de ideas para nutrir la interpretación del resto del equipo y poder de esta forma asignar la ponderación correcta al hallazgo que se está presentando. De esta manera podemos identificar que las evaluaciones van a tener una interpretación unilateral y que tendremos, pues ahora sí que la participación y tener el conocimiento de de todo el equipo y de esta manera poder tener pues el conocimiento más acertado y tener el resultado objetivo que estamos esperando para que la compañía posteriormente lo pueda ejecutar. Al momento de estar desarrollando el proceso de evaluación, tendremos que desarrollar la serie de evidencias y tenemos que determinar de una manera estructurada y ordenada el proceso de la redacción de las inconformidades o las desviaciones. En ese sentido, podremos considerar que la redacción de las no conformidades debe de ser de una manera clara, de una manera sencilla y de una manera entendible para los auditados. De aquí va a recaer la importancia en que ellos le den el seguimiento oportuno y que los planes de mejora que estén pretendiendo implementar vayan de acuerdo a lo que realmente se está solicitando. La redacción de las no conformidades y de los hallazgos pertinentes deben de ir acompañados del criterio o de la cláusula que están incumpliendo como tal, o la infracción al criterio normativo en cuestión que se está presentando en el momento de la evaluación. De esta manera, y junto a la redacción de la evidencia que se está entregando y la cláusula que se está infringiendo en ese momento, podemos determinar una redacción más completa sobre la inconformidad que se ha presentado al momento de estar evaluando algún requisito o algún proceso en especial. La redacción del criterio normativo tendrá que ir de acuerdo al criterio que inicialmente se estableció en la reunión de apertura y lo que está establecido directamente dentro de su procedimiento de auditorías internas, y de esta manera podremos establecer el criterio desarrollado con la inconformidad detectada, el hallazgo o la evidencia que se está presentando como tal y en dónde puntualmente estamos encontrando el incumplimiento. Así podremos encontrar un reporte o una redacción de hallazgos más completa y que se aterrice de acuerdo a las necesidades que nuestro resultado, nuestro reporte, que próximamente lo vamos a abordar, deberá de contener estructuralmente hablando. Cuando ya contamos con nuestro proceso de evaluación, es importante que ustedes continúen desarrollando el proceso de armonización con el auditado, que le permitan defender y propiamente argumentar la implementación de sus controles y que nos muestre la evidencia suficiente de sus procesos de monitoreo, seguimiento y validación de las medidas que están a su cargo. Es importante considerar que en caso de contar con ayudas externas o encontrarse con procedimientos o proveedores de servicios que son contratados externamente, estos podrán participar siempre y cuando demuestren que la responsabilidad es compartida y que todos los elementos documentales han sido implementados a lo largo de toda la cadena de producción o a lo largo de todo el modelo organizacional, de acuerdo al criterio que se ha establecido internamente de un inicio, es decir, el alcance de la evaluación. Una vez que se tiene todo el proceso de evaluación y se encuentra la evidencia completa y recabada dentro de los reportes y los hallazgos que está haciendo el auditor, es importante empezar a preparar nuestro reporte de hallazgos. Como les comentaba, en el reporte de hallazgos la finalidad es propiamente establecer ya el resultado de la evaluación y determinar de una manera ordenada y estructurada cuáles han sido los errores y las desviaciones que se han presentado a lo largo de todo el proceso de la auditoría. En el reporte de hallazgos se deben de marcar tiempos establecidos para poder darnos la oportunidad y la paciencia de desarrollar un procedimiento, un reporte completo, un reporte que cuente con toda la evidencia y que puedan redactarse de manera de explayada y específica todos los hallazgos que se han presentado en la evaluación. Dentro del reporte de hallazgos podrán determinarse las ponderaciones siguientes. Una no conformidad menor, que es propiamente una no conformidad que no compromete la integridad del sistema, mas sin embargo sí
infringe una de las cláusulas o uno de los debes normativos que deben de estar considerados, dado que el requisito es completamente aplicable al proceso o la actividad que está siendo auditada. Una no conformidad mayor se determina ya como el incumplimiento completo o parcial de un requerimiento como tal dentro del sistema de gestión, y este sí pone en riesgo la efectividad y la continuidad del sistema de gestión, en este caso auditado, de acuerdo a los criterios o los objetivos internos desarrollados por la misma compañía. Es decir, en este momento, al momento que recaes en una no conformidad mayor, se podría decir que ya hay una fractura importante dentro de tu sistema y que es importante atenderlo de una manera oportuna y rápida. Y finalmente podemos encontrar no conformidades críticas que hay propiamente de acuerdo al criterio o de acuerdo al enfoque de la auditoría, podemos considerarla como ya un fallo indiscutible que no es negociable y que definitivamente se está evidenciando la pérdida de control y que el impacto hacia el producto final es alto y de una severidad que puede llegar a consecuencias lamentables. En ese sentido, hablando específicamente en sistemas de inocuidad, una no conformidad crítica es cuando ya estamos identificando puntualmente la pérdida de la inocuidad dentro de los procesos que se están evaluando. En este momento, el auditor puede tomar la decisión incluso de poder parar o poder posponer el proceso de la evaluación, dado que el incumplimiento que se está presentando no permitirá darle una conformidad o una aprobación a los requerimientos adicionales. Es importante entonces establecer los protocolos necesarios para poder aterrizar el reporte con especificaciones detalladas para que puedan ser llevadas a cabo por el equipo auditado en la brevedad de lo posible. Es momento entonces de poder establecer nuestros procesos de confirmación y comunicación de los resultados. Para este caso se requiere que al inicio, como al inicio en una reunión de apertura, se encuentren los diferentes líderes o las partes, elementos clave de la compañía, personas que se encargan de procesos clave, mandos gerenciales, personas que toman decisiones, incluyendo la alta dirección, para que se les pueda compartir, una vez realizado el ejercicio, cuáles han sido los resultados y cuáles han sido los hallazgos en ese sentido de su proceso de evaluación. A este punto podemos agregarle que en este caso el auditor debe de compartir su experiencia y debe de compartir su proceso de evaluación, cómo le fue suministrada y cómo fue el proceso de la evaluación durante todo el periodo que se estuvo marcando, los tiempos que se trabajaron, las áreas de oportunidad que se recomiendan poder aterrizar en un corto plazo, aquellas que no entran propiamente como una no conformidad, mas sin embargo sí fue un detalle que es importante que la compañía o el área auditada lo tome en cuenta para evaluaciones posteriores, dado que esto puede considerarse en un futuro ya sea una no conformidad o una situación que pueda comprometer el cumplimiento de sus procesos o de sus operaciones a cargo. En ese sentido, es momento de compartir las no conformidades, compartir los hallazgos y las áreas de oportunidad, como le comentaba anteriormente, para que el equipo pueda tomar cartas en el asunto y pueda comunicarse desde un punto de vista organizacional el estatus en el que se encuentra esa área o ese proceso que está o ha sido auditado. Al momento de mostrar o de representar tu reporte de hallazgos, es importante que consideres los aspectos positivos de la compañía o del área auditada. En ese sentido, poder resaltar aquellas cuestiones que te resultaron bastante favorables, que te resultaron muy positivas y muy propositivas para poder seguir implementándolas y que estas pueden ser utilizadas como fortaleza del área auditada para poder establecer los procedimientos relacionados y utilizarlas como fortalezas en la gestión de aquellas que fueron una desviación o determinadas como no conformidad. Su reunión de apertura, su reunión de cierre debe de consumar con un proceso de cordialidad, un proceso de agradecimiento por la atención prestada, mencionar aquellas situaciones que pues de alguna manera, de manera extraoficial, sería importante tomarlas en cuenta y de alguna forma el proceso en el cual se va a solicitar la respuesta o el proceso de resolución por parte del equipo o del área auditada.
En ese sentido, podemos redundar o podemos aterrizarnos más puntualmente al proceso de las acciones correctivas, que de acuerdo a los criterios internos o a los procedimientos establecidos por cada organización, deberemos establecer y detallar puntualmente cuáles van a ser los mecanismos de respuesta para poder resolver cada uno de los hallazgos y no conformidades presentadas. Recordemos que las acciones correctivas son propiamente todos los planes de acción que una empresa o un área, un procedimiento lleva a cabo para poder establecer a partir de un análisis estadístico las causas que originan las desviaciones de sus procesos o de sus controles internos. A partir de las diferentes áreas del conocimiento y las áreas que participan, los elementos que participan en el área donde se ha presentado la desviación, a través de un proceso de tormenta de ideas permiten interpretar o determinar cuál fue el origen o la causa que determina la desviación o la no conformidad que se ha presentado. A partir de este modelo y a partir de la integración de todas las personas expertas que participan, nos podrán dar el plan de mejora o los procedimientos a llevar a cabo para, una, resolver la inconformidad que se está presentando y propiamente proponer los planes de mejora que permitan, al momento de estarle dando el seguimiento correspondiente, evitar las reincidencias o estar evitando también que se estén presentando situaciones recurrentes con el mismo problema. El proceso de evaluación de auditoría interna, les comentaba, es un elemento que debemos de establecer plenamente en cualquier sistema de gestión, ya que nos va a permitir establecer de una manera adecuada y de una manera aterrizada y documentalmente establecida los protocolos adecuados de evaluación interna que permitan comprobar o de tener la capacidad de comprobar que nuestros procesos y documentos cumplen con los requisitos establecidos dentro de la organización. Recordemos que los procesos de auditoría son plenamente requisitos que van orientados a la mejora. Los procesos de auditoría no deben ser tomados como cuestiones o como elementos para reprobar o elementos reprobatorios o de señalamientos a terceros. Las auditorías permiten dar un salto en la mejora continua de las empresas para poder perfeccionar y poder mejorar sus procedimientos internos. La auditoría, al realizarse de una manera objetiva, con personas capaces y con personas que tengan los conocimientos necesarios, nos van a permitir tener de manera física o de manera verificable la evidencia de cómo nos encontramos en este momento y cuál es el estatus de cumplimiento de acuerdo al criterio que se esté evaluando. Y de esta forma, poderle dar el seguimiento adecuado y la conformidad a cada hallazgo. Finalmente es contar con sistemas más robustos, contar con sistemas sofisticados que permitan obtener productos de mayor calidad, de mayor inocuidad y finalmente los más beneficiados son los usuarios o los consumidores. Finalmente, las auditorías, es importante mencionarlo, deben de tener un proceso calendarizado, como se los había comentado, deben de ser plenamente respetados y merecen un historial de ejecución a lo largo de todos los procesos de gestión de su sistema de inocuidad o su sistema de calidad. Es decir, se pedirá o se solicita un historial de las auditorías que previamente se han desarrollado o cuántas auditorías han sido implementadas o llevadas a cabo dentro de la compañía en los diferentes procesos de la organización. De esta forma es importante comentarles que todos los hallazgos y todas las áreas de oportunidad, así como las no conformidades que se hayan detectado en auditorías previas, deberá mostrarse evidencia del cumplimiento y el cierre de los hallazgos en auditorías pasadas. Es decir, puede iniciarse el proceso de auditoría con no conformidades en caso de que se detecte o se determine que no se les ha dado el seguimiento pertinente y no se le ha dado la atención oportuna, no se han cerrado las acciones correctivas planteadas en ejercicios de auditorías pasadas. De esta forma, comentarles también que los procesos de evaluación son un requisito que en este momento sufrimos una situación de interpretación y tenemos la industria presenta una percepción errónea y equivocada de los protocolos de auditoría.
Además de no realizarse de manera adecuada dentro de sus procesos de la organización, son ejecutadas por personas que no tienen la capacidad, realizan autoverificaciones que no van de acuerdo al alcance de la compañía y dejan muy ambiguos y dejan mucho que desear la redacción de los reportes y la identificación de los hallazgos. En este caso se vuelve fundamental que la industria en general adopte procedimientos efectivos de acuerdo y apegado a requisitos normativos que les permitan tener protocolos entendibles, protocolos que vayan de acuerdo a las necesidades de la operación y que considere todos los aspectos necesarios para tener un sistema de auditorías completo que integre todos los elementos necesarios para un buen desarrollo y que finalmente el producto final valioso sea nuestro reporte completo que permita ser llevado de una manera adecuada por los auditados y de esta forma los planes de mejora que vendrán a optimizar los procesos que ya llevamos de manera recurrente y de manera constante en nuestras operaciones. La industria requiere protocolos que sean llevados a cabo por personas capacitadas, personas que tengan la experiencia en el proceso o que tengan la experiencia en normativa y en técnicas de autoverificación. De esta manera podremos identificar que las personas podrán llevar el ejercicio y llevar a la ejecución de una manera adecuada los procedimientos que previamente ya se habían desarrollado para los ejercicios de auditoría dentro de la organización. Las auditorías internas deben de ser considerarse un hábito dentro de las empresas y de la industria en general. Al ser una de las medidas más importantes y al ser una de las medidas más eficientes de la autoverificación, que de hecho es uno de los requerimientos, como previamente les había comentado, se encuentran en diferentes aspectos normativos, diferentes regulaciones normativas a nivel nacional e internacional, debemos hacer en cuenta que los protocolos de evaluación deberán de ser considerados como un hábito y deberán de ser considerados como una actividad constante dentro de la evaluación de nuestros procesos. Recuerden, las auditorías son siempre como una actividad de mejora continua. Las auditorías van a permitir esclarecer los errores y las desviaciones que estamos incurriendo. Podrán optimizar nuestros procesos y estandarizar nuestros controles. Permitirán identificar aquellas fallas que pueden ser potenciales y que tienen la capacidad de un impacto mayor hacia la continuidad del negocio o hacia las especificaciones finales que esperan en los productos que serán enviados al consumidor. Finalmente, las auditorías internas son una herramienta sumamente importante para llevar a la mejora continua cualquier sistema de inocuidad o de calidad y de esta manera poder asegurar que nuestro sistema siempre se encuentre a la vanguardia, se encuentre completamente enfocado hacia los requisitos establecidos por terceros y requisitos establecidos por el ámbito normativo y el ámbito establecido internamente, ya sea basado de acuerdo a la experiencia. Es importante también comentarles que los protocolos de auditorías internas están tomando cambios sumamente importantes en los últimos meses. Tanto para protocolos o para directrices de auditoría por parte de los organismos de certificación, protocolos establecidos de acuerdo a especificaciones declaradas por las auditorías de segunda parte, por las especificaciones declaradas también por las auditorías establecidas internamente, los protocolos establecidos para los organismos de certificación, las licencias desarrolladas, las licencias que se les otorgan a los organismos de certificación deben de ir de la mano con los procesos eficaces de evaluación y es importante que ustedes consideren que pues tenemos en cuenta todos estos aspectos. Hay que estar al pendiente de la información de acuerdo a normativa vigente, hay que estar al pendiente de información reciente en cómo han estado cambiando las especificaciones normativas para asegurar que siempre estemos a la vanguardia con información actual que podamos adoptar y podamos integrar a nuestros procesos efectivos de auditorías internas. Y por aquí tengo unas preguntas, nos hicieron llegar por aquí parte del equipo del set de grabación, unas preguntitas para ser resueltas y me voy a dar la oportunidad de leerlas a continuación. Nos dice por aquí una persona,
A ver, estamos aquí revisando directamente las preguntas. ¿Cuento con 5 años? ¿Es esta la pregunta que se está realizando? A ver, déjame consultar. Denme un segundo, por favor. Tenemos por aquí el área de preguntas. Los consultores independientes podemos ofrecer capacitación relacionada que apoya la formación de individuos calificados. Bien, repito la pregunta, dice, ¿los consultores independientes podemos ofrecer capacitación relacionada que apoye a la formación de individuo calificado? Sí, realmente como tal, de acuerdo a diferentes protocolos que propiamente los organismos que acreditan a personas calificadas como instructor líder para poder compartir la formación y capacitar a personas que puedan tener certificaciones de esta categoría, sí, sí se puede como organismo de consultoría y como persona independiente que brinda servicios de consultoría y capacitación, una vez cumpliendo todos los protocolos que se basan en trámites, procesos de formación, testificación de conocimientos y una serie de requisitos basados en experiencia y formación previa de la persona que pretende formar a individuos calificados, es como los organismos que acreditan a instructores líderes podrán tener toda la información recabada para poder determinar si la persona está calificada o no para poder formar a otras personas y acreditarlas como individuo calificado. Entonces, en este caso, podemos encontrar a través de la Alianza de Controles Preventivos para Alimentos de Consumo Humano una serie de requisitos que hay que cumplir para poder convertirnos como consultores en instructores líderes y de esta manera poder entregar la formación y la capacitación bajo protocolos establecidos ya a nivel normativo, a nivel reglamentario. Y de esta forma entregar las cédulas o entregar los reconocimientos que tengan completamente trazabilidad al instructor que los formó y también al organismo que los está capacitando. ¿Sí? Entonces he resuelto esta pregunta y nos vamos con una pregunta adicional. Aquí nos habla de solo si se toman cursos o pueden demostrar competencias en capacitación. Ok, ¿en qué sección de la página de FDA puede uno consultar las estadísticas de alertas sanitarias para diferentes países? Es importante que ustedes consideren que en la sección 117 podemos encontrar todas las especificaciones, podemos encontrar las estadísticas y el seguimiento de las alertas alimentarias que emite la regulación sanitaria, en este caso los Estados Unidos, para poder estar al día, finalmente informarnos de todas las cuestiones relacionadas con alertas sanitarias o con productos que han sido de retiro voluntario por parte de la industria, ya sea por cuestiones desarrolladas o situaciones encaminadas a equivocaciones en el etiquetado o propiamente, como recientemente lo comentamos hace un rato en las breves de inocuidad, por cuestiones sanitarias que sí comprometen y ponen en riesgo la salud de los consumidores. Muchas gracias para la pregunta de Carlos Carrillo, que nos hizo el favor de hacernos las preguntas que anteriormente nos estábamos preguntando. Y tengo una pregunta más. Cuento con 5 años de experiencia en implementación, 4 años de asesor de inocuidad. ¿Cómo puedo acreditarme como consultor acreditado? Pregunta Jessica Gómez. Importante comentarte, para ser consultor propiamente de algún giro o de algún aspecto en particular como es calidad o inocuidad, no existe hasta el momento a nivel nacional una acreditación que te encamine a ser una persona capacitada o perfilada hacia este tipo de giros. Sí es cierto que existen diferentes organizaciones a nivel nacional que nos permiten implementar o nos permiten formarnos en este tipo de competencias. Tenemos, por ejemplo, al CONOCER, que nos da una serie de capacitaciones y una serie de requisitos a cubrir diferentes niveles de acreditación, que finalmente termina con una OMO clave o termina con un número de registro que nos va a permitir demostrar competencias y que podemos propiamente demostrar la capacidad para brindar este tipo de servicios, ya sea de consultoría
o de capacitación. En este caso, esto es lo que podemos encontrar para podernos convertir en consultores calificados. Propiamente lo que te va a respaldar son las acreditaciones, los diplomados, las certificaciones que tengas en diferentes temáticas y de esta manera poder demostrar con esas licencias los conocimientos hacia tus clientes. Muy bien, ya no nos da tiempo para preguntas, yo creo que ya no. Agradecemos a todos los participantes que nos hicieron el honor de compartirnos sus dudas y sus inquietudes. Esperamos poder seguir resolviendo las demás a lo largo del día. Con todo gusto vamos a estar ahí al pendiente del chat para terminar de contestar el resto de las preguntas. El tema de hoy es bastante extenso, no me dio mucho gusto compartir con ustedes el tema del día de hoy. Recuerden que estamos disponibles para ustedes en el portal www.inocuo.tv. Nosotros los invitamos a la próxima transmisión del próximo martes en punto de las 12 del mediodía, con más temas, con más invitados, con información muy, muy interesante, porque recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.